Venga, sube. Ay, ¿qué te pasa? Bien. Ahora. Y ahora sí, buenos días y bienvenidos una semana más a mi vida. Os pregunté en el último vídeo que qué preferíais, si una semana conmigo en mi nueva vida como autónoma, para que veáis un poquito mi rutina, o un vídeo haciendo el baño. Y yo creo que vamos a hacer un mix, porque sé que os gustan las cosas de casa tanto como a mí. ¿Y qué queréis que os diga? Yo ya no me aguanto más, necesito ver el baño ese hecho y poner las plaquetas que os enseñaba el otro día. Así que seguramente durante esta semana caigan y evidentemente pues tendréis vídeo también. Pero bueno, no me quiero adelantar porque la semana es muy larga y luego hago la mitad de cosas de las que me propongo. Ya estamos en casa, me voy a hacer el desayuno y además esta semana me vais a acompañar en mi primera semana comiendo comida real. Este reto que hace Carlos Ríos, no sé si sabéis quién es, que básicamente se basa en una alimentación sin tóxicos, vamos, sin ultraprocesados. O sea, es como que comes más natural, básicamente. Yo ya lo hice hace mucho tiempo cuando vivía en Barcelona y la verdad es que me ayudó un montón a saber comer bien, a saber muchas cosas sobre la alimentación de las cuales no tenía ni idea. Y a partir de ahí, mi alimentación, aprendí a cocinar un montón y mi alimentación cambió mucho. Pero sí que es verdad que esto va a rachas y últimamente es que llevamos una racha que me siento empachada como todo el día, aunque no haya comido. Y es por todo lo que ingerimos durante nuestras semanas, que la verdad tampoco comemos fatal, pero sí que es verdad que nos estamos pasando un poquito. Así que hemos dicho, vamos a frenar. Ayer Eric hizo batch cooking, os lo voy a enseñar. Hizo un montón de cosas. Mientras yo os editaba ayer el vídeo de YouTube, hizo judías con patatas, que esta comida la odio. Es como la verdura más aburrida que existe, me parece. Arroz, un montón de arroz, pasta. Y luego aquí hay pescado, patatas, esto es puré que me dio mi madre, que lo comeremos hoy, caldo que me dio mi abuela y por aquí hizo también huevos duros. También tengo que esto lo voy a comer hoy, que por cierto, esto es regalo, pero nos dieron código de descuento, así que os lo dejo por si os interesa. Bueno, tenemos fresas, olivas que me encantan y otras cositas, pero bueno, hay que ir a hacer la compra. Y ahora me voy a hacer para desayunar un wrap de estos integrales con huevo y aguacate, que bueno, creo que por dentro estará mejor que por fuera. Para vosotros, sí. Para el tete más porque es más grande. Así. Qué rico, ¿no? Ya estoy en casita, mirad qué chulas me han quedado. Súper bonitas, a ver, no tengo las manos más bonitas del mundo porque mirad qué torcidos están mis dedos, me viene de familia, mi abuela tiene los dedos así. Pero la verdad es que mira, siempre llevo las uñas claritas, yo de por sí me apetecía ir a rojas, así que creo que bien, que he acertado. Espero no cansarme pronto. Sí que es verdad que a mí me crecen muy rápido las uñas, entonces a la mínima ya se me ve como crecido, pero bueno, es lo que hay. Me voy a abrir esto. Vengo sofocada y con mucha hambre, la verdad. Ya tendríamos la comida, que sé que bonita, bonita no es, pero en este plato todo queda bonito y con este cubierto también, que por cierto, los cubiertos son de Sklum. Me preguntáis un montón por ellos, si realmente me han salido buenos. Yo, mirad cómo están, a ver, perfectos no están, pero casi. Y yo los meto en lavavajillas y todo, y hace ya que los tenemos más de... No hay palitos. Oh, no. Pues eso, lo que es decir. Y hace ya que los tenemos más de un año o dos años va a hacer, yo creo, así que... Esto por aquí, voy a ver un poquito YouTube. Me voy a encender mi lamparita. Y este es el plan, a comer. La mami, vosotros todavía no.
mucho fideo. Que bueno, podría parecer un plato de pizca, pero es que hoy hemos echado mucho fideo y ha habido la merienda. Mira lo que he traído y empezamos hoy la comida real. A ver, amor, esto es súper real, o sea, no hay nada más real que esto desde pequeñito. Amor, ¿no me dices nada? Es verdad, a ver. ¡Hombre! Qué chula, no sé, es que claro, como en 3 semanas te has hecho 8 veces, ¿sabes? Ya no las diferencio. ¿Pero qué te gustan? Qué color más chulo, sí. ¿Cuánto te gustan? Mucho. Ah, ¿no lo parece? Que sí, hombre, claro que sí. Son súper bonitas. Están preciosas. Es que tenía ganas de hacérmelas así. Como las mías. Sí, igual. Aunque os confiese que me he comido 3 kinders, yo sigo con mi reto de comida real y estoy haciendo por ahí detrás gachas de avena, se llama, creo que sí. Y lo que hago es poner 3 cucharadas soperas de copos de avena, leche, 1 cucharadita de crema de cacahuete, que esto ya lo puedo guardar por aquí. 1 cucharadita de miel para endulzar, pero de forma saludable. Esto va por aquí. Así ya voy guardando con vosotros. Y me quito faena luego. Y para complementar nutricionalmente voy a añadir unas nueces y luego plátano. ¡Stop! Venite, va, venite. Pantallas. Venga, requisado. Se acabó. No podemos más. No puc més, como diría la Noelia. Mira, aquí el cable está cargando el móvil porque el móvil tampoco puede más. De hecho, no sé cómo vamos a hacer para este vídeo, pero el móvil está ya... Que me está reclamando eso. El móvil está ya en sus últimas de almacenamiento y es nuevo. O sea que... ¡Sos! Buenísimos días, ¿cómo estáis? Yo hoy estoy aquí paseando a estos y me ha dado por sentarme aquí para... De vez en cuando me gusta hacerlo porque ya me he despertado, hoy tengo bastantes grabaciones y ya me he despertado como nerviosa de decir, tengo 4 piezas de contenido que entregar a un cliente, corre, desayuna rápido, pasea rápido, pero cuando son para clientes sí que es verdad, como que empiezo el día más nerviosa porque tengo como más presión de que salga bien, ¿no? Al final como esa pequeña responsabilidad de saber que no es para mí, sino para una marca. Y he dicho, venga, siéntate, porque estaba haciendo el paseo rápido, corriendo, y esto es vida. O sea, tener esto al lado de casa y poder pasear por aquí cada mañana, cada tarde, para mí me da la vida, creo que es una suerte enorme. Y estaba paseando como deprisa y he dicho, Raquel, siéntate, respira, escucha a los pájaros, escucha las plantas moverse, entra en contacto con la naturaleza y date un respiro y luego continuamos el día, pero más tranquila e intentando ser más consciente de cada momento, porque creo que es algo, yo soy una persona muy nerviosa y es algo que tengo que trabajar mucho a nivel interno. No sé si os pasa a vosotras, pero a mí me pasa un montón. Hola, ahora sí. Hoy me apetece bien poco maquillarme, pero tengo que grabar, así que es lo que toca. Es que no lo soporto. No lo soporto, me parece una tortura. Y con cera no me lo puedo hacer, porque antes me lo hacía con cera, pero me salen muchísimos granos. Pero una barbaridad, me hace mucha reacción y casi que prefiero tener pelos. Esta parte, prefiero tener pelos que granos, la verdad. Maquillaje listo, como es súper natural. Voy ahora a ver qué hago con el pelo, que por cierto, quería empezar a tomarme las pastillas de Furcapil y se me olvidan cada día. Cada día se me olvida. Porque es que tengo como cada vez menos densidad de pelo, no sé qué me pasa. Pero estoy notando como que se me ha caído un montón y no recupero. No sé si estoy emparanoiada
O realmente es así. Forma hecha. Qué solecito entra en este baño, de verdad. Amo. Vamos a grabar. Se acabó lo que se daba. Empieza... Pero bueno. ¿Esto? ¿Esto es normal? Anda. Es que ella tiene que estar, ¿ves? Ella tiene que estar donde esté su madre. Ella tiene que estar donde está su madre. ¿A que sí? Siempre me tiene que acompañar. No la pueden dejar sola. A esta niña, sí que la amo. ¿Qué hacemos contigo? Venga, solecito. Vaya mañanita de grabaciones. Son las dos, estoy ahora calentando la comida. Pero la verdad, me ha cundido mucho. Sí que es verdad que era hoy está súper pesado. O sea, está todo el rato detrás de mí, llorando, llamándome la atención. Porque como me ve en movimiento, normalmente yo trabajo sentada, ¿vale? No grabo a diario. Casi, pero no. Pero menos como tanto rato y tantos vídeos seguidos. Entonces, como me ve todo el rato ir a por un sitio, ir a por otro, porque la luz no me gusta allí, no me gusta allá, coge un producto, coge otro y tal y cual, es como que se piensa que estoy recogiendo para irnos a casa de mis padres o algo, y lleva toda la mañana detrás de mí llorando, llorando, y me genera una ansiedad. O sea, tengo el pecho encogido, la verdad. Pero bueno, todo sea eso. Me estoy calentando la comida, súper contenta, porque mirad, tengo hambre, que he desayunado muy prontito hoy, a las 9 o así, ya tengo hambre. Y como Eric hizo lo del batch cooking, me estoy haciendo, bueno, os voy a enseñar. Patatas con pimienta, no me gusta la pimienta, y pescadito. Así que voy a seguir editando los vídeos que he estado grabando antes de comer, bueno, lo que me dé tiempo, evidentemente no me va a dar tiempo a todo. Y esta tarde seguimos. Así de fácil y rápido, riquísimo, tiene una pinta esto, que de hecho tiene tan buena pinta que me voy a salir, mira esto. Contenta me tienes hoy. Me voy a salir a comer al solecito, que hace aire pero hace mucho sol. La de esta perra, es normal la de este perro. Mira qué barriga. Así se pasa las tardes ella. ¿Qué? ¿A dónde quieres ir? Ha venido Gaby, que es el hermano de Eric. Algunos ya lo conocéis, así que nos vamos a pasear a los perros porque lo están deseando, la verdad. He estado ahora recogiendo un poquito con Gaby y he preparado estos platazos de merienda, así que continuamos con el reto. Qué mentiroso. Es verdad. ¿Y qué más? Ese quería hacer también una ensalada con burrata. ¡Wow! He preparado tortilla de espinacas y estoy preparando ahora el puré que me hizo mi abuela o mi madre, no sé, porque hay veces que me lo da mi abuela, otras mi madre. Están muy ricos los dos y los agradecemos siempre un montón. Acaba de llegar Eric, que hoy ha tenido un montón de trabajo, la verdad es que se está pegando un currazo. Un currazo. Qué pobrecito, me da pena. Qué gusto. Estamos de vuelta del paseo. Hoy me toca grabar en la ducha y para abrir la ventana tengo que quitar la alcachofa. Realmente la ventana entera no la abrimos nunca, simplemente aireamos con esta posición. No sé si me entendéis. Perpendicular, no sé cómo se llamaría. ¡Oh my god! Mirad qué lucazo me he
plantado en un momento. Estoy aquí al solecito esperando que se me seque un poquito y ahora continúo grabando. Ya me he maquillado y todo, y la verdad es que estoy súper contenta con este cliente porque es un cliente súper fácil. Fácil me refiero a que muy predispuesto, con muy buenas palabras, muy buen trato todo el tiempo. Así que es verdad que es un cliente que ya conocía. Y se agradece un montón, y yo todo lo que es cosmética, como realmente me encanta y estoy tan acostumbrada a hacer contenido de cosmética, es como que lo disfruto muchísimo. Así que nada, muy agradecida el día de hoy. Voy a acabar el contenido, así que es verdad que este contenido me está costando bastante. Estaba yo ahora pensando, ¿no? Digo, buah, llevo un montón de rato generando este contenido porque son como muchas tomas, diferentes vestuarios y demás. Pero es que lo disfruto, me encanta. Así que nada, muy feliz. Voy a continuar con este sol. También os digo que todo se disfruta el doble. Y a comer, a desayunar. Era hasta ya todo el rato llamándome, llorando. Y mi estómago también me está llorando ya. Así que nada, voy a acabar lo más rápido que pueda y ahí nos vamos a almorzar. No puedo estar más feliz con este desayuno. Tostadas de aguacate con frutos secos. Mi desayuno favorito del mundo. Estoy temblando y todo, porque ya noto que el cuerpo me está pidiendo alimento, ¿eh? Y luego también me sale el pollo bocillo. Sí, por eso. Yo creo que ya estará bien. Burrata. Os voy a enseñar la forma en la que pelo los mangos, que para mi punto de vista es la mejor. Es cortarlos así y luego cortarlos cuadraditos. Porque es que si no, te pones perdido. ¿Qué me decís de esto? De esta imagen que parece sacada de un libro de recetas, con este paño y el limón ahí. El cuchillo no, ¿vale? El cuchillo no es estético, pero puede ser más bonito. ¿Turno usted quiere un masaje nocturno por este culito? Por esta espalda. ¿Te gustan los masajes? A ver. ¿Vale? Muy bien. Buenos días, estamos ya jueves y este es mi desayuno de hoy. Me he hecho un batido de fresa y plátano, yogur natural y tostada de aguacate, cómo no. Vamos a hacer un mix. Un mix, cosito. Un mix, porque no va a ser 100% real. ¿Harina de trigo integral? Está genial, no sé quién la ha comprado, pero... ¿La compré yo sin querer? Pues es perfecta. Buenas tardes, ya de jueves, creo que todavía no me he pasado por aquí así como frente a cámara. Y hemos hecho dos bizcochos, porque yo soy más de bizcocho así mullidito, esponjoso y sequito. O sea, no seco tampoco, jugosito, pero más como textura más seca. Y Eric es más como de tarta o brownie. Entonces hemos hecho mi bizcocho y el de Eric, porque al final la base era la misma, lo hemos separado como en diferentes bols y luego al suyo le hemos añadido chocolate y al mío limón. Así que nos vamos a pasear a estos y cuando volvamos ya podremos merendar. Este es el brownie, tiene una pinta brutal, así sí, que ¿verdad? Venga. Sí. Pues si no lo ha probado todavía. Mismo, ya cruje. Ah, vale. No, está muy rico. Y este sería el otro, que también ha quedado espectacular. Hoy toca baño y la gente que me conoce sabe que soy fanática de los baños. Me encantan, es como me limpia. O sea, un nivel de higiene que evidentemente también, pero es como que me siento nueva cuando me baño. A nivel interno, a nivel externo es espectacular. Ha venido mi cuñado y por eso ladran los perros. No os alarméis, soy muy consciente de la falta de agua y lleno la bañera muy, pero que muy poquito. De hecho, creo que gastamos más agua en la ducha que cuando yo me baño. Estoy ya duchadita, me he quedado nueva. Mirad qué mofletes tengo, súper rojos, porque ya tenía como mucho calor entre el agua caliente y el calefactor. No podía más. Y ha llegado, me voy a poner así mejor, que ya tengo la mano. Ha llegado Eric del pádel y está aprovechando mi agua para que veáis que lo que os digo es verdad. Y tengo que confesaros que hemos hecho una maldad. Es oficial que hoy jueves, día 7 o 8 de marzo, hemos pedido telepizza. ¿Quién se siente mal por haber comido pizza?
Porque Eric no. Yo sí. Buenos días de viernes, aquí sentada ya en mi sitio de confianza de esta semana. Son las 9 de la mañana, así que nos vamos a ir levantando. Ya llevo como 5 minutitos aquí. Y nos vamos para casa a empezar el día con energía que hoy lo merece. Ya estamos de vuelta en casa, ya tengo mi desayuno. Creo que ha sido mi desayuno estrella esta semana. No sé si cada día o casi cada día he desayunado tostadas de aguacate y ahora que le pongo Filadelfia queda. Mi plan de hoy es enviar el portfolio. El portfolio os lo dije también por Instagram. Al final es un documento en el que yo subo los vídeos que subo en TikTok y en Instagram para enseñar a las marcas qué es lo que sé hacer y me pongo por Google a buscar contactos, emails y enviarlo, que es la parte más pesada de este mundo del UGC, la verdad. Luego de esto me pondré a grabar contenidos para nuestro canal personal. Quiero hacer el 5 aciertos de la reforma. Quiero grabaros también cómo le monto por sorpresa el vestidor a Eric que compramos las burras en Ikea la semana pasada y me gustaría que llegara y estuviera... Oh my god, este móvil de verdad, no sé cómo me está durando tanto porque últimamente se me está cayendo un montón. Bueno, lo que os decía, que me gustaría que llegara Eric y que estuviera como todo montado, ¿sabéis? Estaría muy guay, así que a ver si me da tiempo. Y luego esta noche tenemos un plan súper guay y es que, según la previsión, hoy llegamos a las 100.000 personas en Instagram. No tengo palabras, o sea, pensar que hay 100.000 personas detrás de lo que hacemos me parece una barbaridad, es muchísimo. También muy cómico cómo empezamos en TikTok y Eric que tuvo la idea de compartir también en Instagram el contenido. Y hemos adelantado a TikTok por goleada, creo que también me siento como mucho más unida a la comunidad en Instagram. Es como un contacto más, ¿sabéis? Como más personal, no sé si me explico. Por aquí ya ni os cuento. Así que mil gracias a todos los que estáis detrás de nuestro contenido. La verdad es que nos lo estamos trabajando bastante. Todo lo que podemos y sabemos, la verdad. Entonces, esto se merece una buena celebración. Y esta noche vamos a ir a probar por primera vez un menú degustación. Tengo muchísimas ganas, me genera mucha curiosidad. Me dispongo ya a arreglar esta habitación. Realmente tenemos dos habitaciones del desastre. Esta, porque realmente pobre Eric solo tiene este armario y pues claro, es de una puerta. Es que ves, he abierto la puerta y ya se ha caído al suelo eso. No considero que sea muy desordenado tampoco porque el pobre aún así pues intenta doblar las cosas y ponerlo todo bien, pero es que no le cabe. Así que compramos estas dos burras y zapateros. Y voy a intentar montárselo antes de que llegue. Para darle una sorpresa. La casa del desastre. Madre mía, cómo tengo todo esto. Todas estas cosas son cosas de la boda que todavía teníamos en esa estantería. Acabo de sacar todos los zapatos que tenía Eric debajo de la cama y aprovecharé también para limpiar porque, ¿ves? Se meten un montón los pelos de perro, pero prefiero que sea así y no que tenga tapa debajo porque si no se queda debajo de la cama y no se puede limpiar. Y eso va de maravilla. Y esta habitación va tal que así. Acabo de fregar, por eso no podemos entrar, pero un poco para que veáis. Esta es la habitación. Ahora ordenaré bien esto. No sé todavía cómo vamos a montar, pero bueno, tiene proyección. Mamma mía, no sé ni cuánto rato llevo. Llevo horas. Lo he dejado todo precioso, ahora os voy a enseñar. Sí que es cierto pues que, como veis, lo he hecho todo un poco por colores y esto pues en un futuro evidentemente no va a ser así, pero quería que lo viera bonito cuando llegara. Para que huela súper bien cuando llegue voy a poner también este ambientador de rituales que a mí me flipa. Voy para comer un nuevo libro de las judías con patatas. Me parece que Era no tiene problema, se las comería todas, ¿verdad? Y voy a ver un ratito a Alexandra Pereira. ¡Ah! ¡Mira! Acaba de llegarme un paquetito de Sansaru. Amo Sansaru, la verdad. Cuando las cosas van escritas a mano... Mirad qué bonitas quedan las joyas puestas. Es que no puedo estar más contenta. Creo que ya tengo el vídeo y me gusta mucho el resultado. Bueno, todavía no lo tengo editado. Sí grabado y creo que va a estar muy guay porque he intentado hacer como un guión
como más emocional. Normalmente hago como muy de producto y en este caso cambiar pues me ha hecho como ilusión, a ver si le gusta la marca, evidentemente. Y mientras llega Eric voy a recoger un poco todo este armatoste, porque he estado grabando también aquí en la cocina y lo he dejado todo así como un poco patas arriba. Tengo todavía tendida la ropa que tendí ayer, que debe de estar más que seca. Pero con tal de no verla en la habitación del desastre, porque hoy no me veo con fuerzas de colocarla, no sé si os pasa a vosotras, pero yo recojo la lavadora y se pasa en la habitación del desastre días. ¡Qué nervios! Está a punto de llegar Eric. Y en esta habitación la verdad es que luz hay muy poca, así que para que lo vea como bien y más bonito, la luz indirecta siempre es la mejor. Voy a poner esta lámpara provisionalmente, simplemente para que lo vea, luego ya la quitamos. Tengo una sorpresa. ¿Y sabes qué es? No. ¡Qué guapo, ¿no? Vamos a cortarle el pelo a esta persona que ya... Aquí está el señor estrenando su vestidor con su pelo nuevo. Y peinado nuevo. Ya lo está desordenando todo. Hombre. Estoy pensando en los pantalones. Tú no te ves. Hoy es día de lluvia, así que ya me he puesto estas botas. Que están genial para la lluvia, la verdad. Y este cardigan así marroncito y yo voy a ir con la gabardina beige. Y Eric va así de guapo. Muy bien, guapísimo. Hemos venido a comprar un iPad para editar los vídeos. En vez de hacerlo con el móvil, que nos dejamos la vista, pues para hacerlo en una pantalla un poco más grande. Buenísimos días ya de domingo. Como veis, el fin de semana pues nos lo hemos tomado un poco chill. Ayer básicamente no hicimos nada más que estar en el sofá y luego intentamos ir al cine, pero al final no pudimos. Sí que cenamos por ahí fuera, pero ya nos volvimos para casa para estar con los perritos. Y poco más, contaros la experiencia del viernes en este sitio que fuimos a cenar así como a un menú que... Gastronómico. Gastronómico, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Degustación. Sí, un menú degustación. La verdad es que no nos encantó, no nos vamos a engañar. No creemos que sea como... O sea, sí que es verdad que para vivirlo una vez en la vida, bien, como experiencia y tal, porque al final te pasas como 2 horas cenando ahí, te van trayendo cositas y tal, pero bajo mi punto de vista, y eso que soy una persona que no tengo problema con la comida, me gusta todo, bajo mi punto de vista, demasiada mezcla de sabores, texturas, se me hacía como un poco bolo al final y acabé fatal de la barriga, tengo que deciros. Estamos a domingo por la mañana, ya hemos sacado a estos, son las 10 y 45 de la mañana, y nos vamos a poner a hacer lo del baño, así que nos acompañáis un día más y ya cerramos vlog. Hasta la próxima semana. Como veis, ya os comentaba en el vídeo anterior, el otro día, que al final esto es pared y claro, cuando te lavas las manos pues salpica y se ensucia. Y es muy difícil de limpiarlo. Este también necesita una limpieza urgente. Luego nos podremos a limpiar la casa. Pero por ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarlo y empezar. Mirad lo que había detrás del espejo, hay arañitas, pobres. ¡Charán! ¡Sorpresa! Está todo a medias, pero estamos a domingo ya, vamos a limpiarlo todo ahora. Bueno, lo va a limpiar Eric porque yo os estoy editando el vídeo y nos despedimos ya, que no me da tiempo, que os lo tengo que subir ya. Así que la próxima semana os enseñamos ya todo limpito. Sí, y cómo quedará todo y toda la historia. Pero por ahora, súper guay, la verdad, muy contentos. Hemos puesto el espejo este, que es el que teníamos fuera, es así como más moderno. Y en vez de ponerlo vertical, lo hemos puesto así horizontal, que creemos que queda bastante chulo. Y así sería más o menos. Así que nada, mil gracias por vernos. Así que nada, mil gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo. Estamos juntos otra vez. Chao, chao. Chao. Adiós.